Hola, ¿qué tal equipo? Un nuevo video para nuestro canal. En esta oportunidad, chicos, les traigo una cosita bastante curiosa. Es que cuando las impresoras, la A3, yo sé que les ha pasado, imprimen este papel que es A3 también, pero Bond, 75 gramos, va a llegar el punto en que al tocar esto, aquí se va a doblar, que es en este caso, por eso es que este se dobló. Lo que pasa es que yo lo alé un poco para salir, ¿no? Entonces, la solución que hemos encontrado es colocarle cinta adhesiva, observen, allí para que le haga una especie de plancha o de cama, para que no se doble y pase de largo hasta la salida de la impresora, ¿sí? Ahorita le vamos a demostrar qué es lo que está pasando allí. A ver, vamos a colocar acá. Allí, observen. Allí está. Y le hacemos una especie de cama. Una especie de cama. ¿Y qué es lo que va a hacer? La hoja va a pasar por encima y no va a permitir que los pines de abajo del carril de la bandeja de impresión hagan que atasque la hoja. Porque lo que estaba sucediendo era que atascaba aquí. Cuando llegaba a este sector, la hoja se doblaba. Se doblaba y empezaba a chocar con el carro, y eso es lo que no queremos. ¿Y de dónde chocaba? De los pines de plástico que están allí, ¿sí? Entonces vamos a hacer una impresión para que ustedes lo vean y ahorita les mostramos. Observen la punta, ahí está, se medio do... ahí se pegó allá donde te di. Esto es lo que queremos que vean, chicos, vean, la hoja se pega y eso es lo que estamos buscando solucionar.